En otro hecho, la Defensoría de la Niñez tiene indicios de quién sería el padre del bebé de 3 meses que fue abandonado en la zona alcorense. Son ya 4 días desde que el bebé Ariel, de 3 meses, fue abandonado en la calle por la avenida Alcoreza. En las últimas horas, un hombre fue aprehendido porque se identificó como padre del pequeño. Me parece que apareció el progenitor, eso lo estamos comprobando en el transcurso de esta tarde. Y para ver qué es lo que tienen, si tienen papeles, si el bebé tiene certificados de nacimiento, carnet de identidad, ver qué tiene este bebé y qué relación tiene con este señor que podría ser el progenitor. El caso está en investigación. Así también se informó desde la Defensoría que el niño fue hospitalizado por encontrarse delicado de salud. Tiene un tema de desnutrición que hay que cuidar todavía. En el hospital que lo están atendiendo están brindando una atención completa. Afortunadamente está respondiendo a los tratamientos. De comprobarse los datos de parentesco con el bebé, el hombre podría ser procesado por abandono de menor.